¿Qué pasaría si el amor de tu vida aparece 23 años después mirándote a tus ojos sin hablar? Esta es una verdadera historia de amor entre una serbia, Marina Abramovic, y un alemán, Ulay. Una pareja de artistas que se conocieron allá por el 76 en Ámsterdam. Fue un amor a primera vista y juntos se potenciaron creativamente dedicándose en cuerpo y alma a hacer performances poniendo el foco en la conceptualización de lo humano. Luego de vivir varios años juntos, vieron que la relación llegaba a su fin y de común acuerdo hicieron la última performance titulada Los amantes. La idea era que Marina y Ulay empezaban a caminar por separado los dos extremos de la gran muralla china para luego encontrarse, abrazarse y despedirse para siempre. Una idea, tenemos que reconocer, realmente increíble para terminar con una relación. Luego se separaron por 23 años, hasta que un día Marina realiza en el Moma su performance El artista está presente, que básicamente consiste en mirar durante un minuto y en silencio a todos los que se sentaban frente a ella hasta que de pronto el que se sienta es el mismo Ulay. Sí, 23 años después, sin saberlo, el gran amor de su vida la mira fijamente durante 60 segundos. ¿El resultado? Mírenlo con vuestros propios ojos. Un emotivo encuentro entre dos amores. Pero la verdad es que todo esto es un ritual muy usado en la magia. El ritual es lo que más muestra a esta artista como este. En su primera actuación en Edimburgo de 1973, Abramovic exploró elementos del ritual y el gesto. Haciendo uso de 20 cuchillos y dos grabadoras de cinta, el artista juega el juego de Rusia, en la que hubs cuchillos rítmicos están dirigidos entre los dedos extendidos de la mano. Cada vez que se cortó, se recogería un nuevo cuchillo de la fila de 20 años que había creado, y registrar la operación. Después de cortarse 20 veces, se repite la cinta, escuchó los sonidos y trató de repetir los mismos movimientos, tratando de replicar los errores, la fusión de pasado y presente. Ella se propuso explorar las limitaciones físicas y mentales del cuerpo, el dolor y los sonidos del apuñalamiento, los dobles sonidos de la historia y la replicación. Con esta pieza, Abramovic comenzó a considerar el estado de conciencia del intérprete. Una vez que se entra en el estado de rendimiento, se puede empujar su cuerpo para hacer cosas que absolutamente nunca podría normalmente hacer. Los trabajos más conocidos de Marina Abramovic son sus performances, objetos, video instalaciones y acciones registradas para dramatizarse en escenografías de fuerte barroquismo conceptual. El eje de su producción se halla en su propio cuerpo, un territorio para la experimentación y el cambio, soporte de toda su trayectoria artística. En sus inicios, la artista trabaja en solitario, y tras un breve contacto con las instalaciones sonoras, comienza a realizar sus primeras performances, Rhythm 4, Rhythm 5, 1974, Rhythm 10, 1975, que estuvieron salpicadas por el escándalo. Siguiendo la idea, común a todos los performers, de sentir el mundo a través de la experiencia personal del cuerpo, la artista trató de indagar en los límites de la resistencia moral y física, reflexionando sobre los patrones de comportamiento de la mente y el organismo. Su idea era establecer un diálogo energético con los espectadores. A partir de 1975, y hasta 1988, Marina Abramovic comienza a trabajar con Ulay. Pocas veces en la historia del arte una relación afectiva entre dos artistas ha dado tantos frutos a nivel creativo. Su complicidad y atracción, así como su excelente sintonía y entendimiento, les hizo crear un núcleo de trabajo centrado en su propia relación como pareja. En performances como Relation War de 1976 o Interruption in Space, de 1977, Abramovic y Ulay reflexionaban sobre las condiciones dualísticas en las que crecía su relación. Hombre barra mujer, soledad barra compañía, deseos barra prohibiciones. Cierra este periodo su última acción en conjunto. The Lovers de 1988 donde aparece de nuevo la idea de desgaste físico, pero también emocional. En apenas tres meses, y cada uno desde un extremo, recorrieron la gran muralla china, unos 2.000 kilómetros. Cuando se encontraron en el centro, la pareja consumó su separación. Tras su ruptura, Abramovic inicia una nueva etapa. Influida por una larga estancia en el estado brasileño de Minas Gerais, comienza a realizar instalaciones objetuales, abriendo un nuevo campo de trabajo con Transitory Objects. Desde 1992, recuperó su labor como performer, continuando con los intereses de sus primeras acciones al concebir la performance como un espacio para la liberación de los fantasmas personales, pero también como un modo de relacionarse con la realidad. Dragoneats, 1992-1994. Cleaning de House (1995), The Onion (1996), Oval Cambaroque (1997). En esta última, León de Oro en la Bienal de Venecia, la artista construyó una escenografía cargada de potentes medios expresivos. En una sala en semi-penumbra, solo iluminada por tres pantallas de vídeo con la imagen de sus padres en silencio y de Abramovic recitando fríamente un informe sobre las ratas lobo, la artista amontona en un rincón más de 2.000 kilos de huesos con restos de carne. Sobre este osario, cargado de connotaciones simbólicas por las luchas fratricidas de los Balcanes, Abramovic despliega su emotiva y conmovedora performance. Lentamente, y sumida en un reflexivo autismo, va limpiando los restos de la carne todavía pegada a los huesos. Marina Abramovic, en los últimos años, no ha dejado de experimentar sobre los códigos artísticos a través del empleo de los nuevos soportes proporcionados por los avances técnicos, video, cine, instalación, demostrando una coherente evolución hacia la madurez en los registros expresivos empleados. Esta pieza de Marina Abramovic constituye un registro fotográfico de la artista yugoslava relacionado con una de las performances realizadas en la década de los 70, durante su periodo en solitario, 1970-1975. La imagen muestra una representación frontal del vientre de la artista sometido a una tortura física. Abramovic acaba de rasgar su anatomía, dibujando una estrella de cinco puntas, la sangre comienza a brotar sin control, la artista aún conserva en su mano la cuchilla con la que ha ejecutado el corte. El símbolo representado sobre el estómago posee fuertes connotaciones biográficas y alegóricas, no se puede obviar que la artista nace y crece en un contexto político vinculado al comunismo y este hecho marca de alguna manera su existencia. Abramovic ha reconocido como a través de este doloroso gesto, repetido en numerosas ocasiones a lo largo de su vida, sus tensiones vitales se relajan. En ocasiones la estrella se muestra invertida, en otras adopta su disposición habitual. La performance, The Lips of Thomas, fue desarrollada en la Galería Prinzinger de Innsbruck, Austria, en 1975. Consistía en una acción de dos horas de duración, en la que Abramovic, sentada desnuda sobre una mesa, comía primero un kilo de miel con cuchara de plata, posteriormente, bebía un litro de vino tinto en un vaso de cristal. Una vez finalizado este proceso, la artista rompía el vaso, rasgando su estómago con una estrella de cinco puntas, al tiempo que comenzaba a azotarse violentamente hasta no sentir dolor. Después, la artista tendía su cuerpo boca arriba sobre una enorme cruz compuesta de bloques de hielo. Una estufa enfocada hacia su vientre hacía sangrar las heridas. Marina Abramovic permanecerá en esta posición durante 30 minutos, mientras su cuerpo comienza a congelarse, hasta que el público interrumpe la acción retirando los bloques de hielo situados bajo la artista. El sentido de la pieza está íntimamente ligado a la experiencia personal de la artista. Abramovic ha construido un entramado conceptual en el que los hechos biográficos, los símbolos, la cruz y la estrella, y su propio sufrimiento, se interpenetran y relacionan configurando una especie de sacrificio liberador en el que ella misma representa a la víctima y al verdugo. As. Esta fotografía de gran formato nos muestra otro momento puntual vinculado a una de las acciones de la artista yugoslava. En esta ocasión, se trata de Anima Mundi, una performance en dos partes que puede ser escenificada en diversos recintos y salas. Marina no está sola, aparece junto al que fue su acompañante durante un largo periodo de tiempo, el artista alemán Ulay. La imagen reinterpreta uno de los grandes motivos iconográficos de la cristiandad, entroncando a su vez con la historia del arte. En la fotografía, perteneciente al segundo acto de la performance, la artista se presenta apoyada sobre una plataforma escalera, vestida con un traje de color rojo que deja al descubierto sus hombros. Acoge en sus brazos a Ulay, todo de blanco, que deja caer el peso de su cuerpo sobre el regazo de Abramovic dibujando una M. En la primera parte de la acción, sin embargo, los artistas habían reprimido su contacto físico, permaneciendo enfrentados cara a cara con los brazos abiertos. Marina Abramovic interioriza y mixtifica símbolos universales en su particular lectura del mundo. Aquí, junto a Ulay, tomando un esquema visual heredado de la tradición cristiana, la artista organiza una impactante coreografía visual sobre los sentimientos humanos. AS. Significado de la estrella de cinco puntas. Pentáculo. El simbolismo esotérico es muy rico en conocimientos milenarios. Los talismanes, amuletos, jeroglíficos, simbología astrológica y mágica, encierran un poder y misterio que debe conocerse. Pequeños objetos o escrituras encierran grandes misterios. El símbolo de OM, escrito en sánscrito, se ha hecho mundialmente conocido, igualmente la estrella de cinco puntas, como talismán o amuleto, que recibe los nombres de pentáculo, pentagrama, pentalfa, pentángulo, entre los más difundidos. Dentro de los misterios de la Biblia se le relaciona con la manzana de Adán. Es muy curioso que cuando cortas una manzana transversalmente por el medio, aparece la estrella de cinco puntas que forman la cavidad de sus semillas. Esta manzana de los primeros misterios de la Biblia significa el haber comido del árbol del bien y del mal. Ya como veremos más adelante, la estrella de cinco puntas representa ello y mucho más. Precisamente, uno de los significados del pentáculo o pentagrama, es el hombre y el demonio, el bien y el mal. Si se ve el pentáculo con una punta hacia arriba, semeja a un hombre con los brazos extendidos y las piernas separadas, siendo la punta superior su cabeza. De esta forma se usa en los rituales de magia blanca o del bien. Así es considerado dentro de los talismanes o amuletos de buena suerte. Pero, si colocas la estrella con dos puntas hacia arriba, semeja una de las formas del demonio con dos cuernos hacia arriba y su barbilla debajo. Si de interpretación de esoterismo y simbolismo se trata, aquí el misterio se convierte en algo gráfico. De esta forma se le utiliza para ritos orientados hacia el mal. Tetragramatón. Se le suele agregar las palabras tetragramatón alrededor del pentáculo dividido en cinco sílabas. Tetragramatón, constituyendo un símbolo mágico muy utilizado, ya sea como talismán o amuleto. Se llama también pentalfa porque está formado por cinco letras alpa griegas. Como cinco vías para comenzar todo en la vida. Si el pentáculo o pentagrama se encierra dentro de un círculo, representa la unión con el espíritu y el universo. Igualmente, la continuidad de los elementos de la alquimia de la magia representados uno en cada punta. Es muy interesante dentro de las matemáticas que en la construcción de figuras geométricas con alto grado de simetría, llamados polítopos regulares, que originó Euclides. No se pueda hacer las estrellas mágicas, base de los cálculos, con estrellas de cinco puntas ni con menos. Solo a partir de las estrellas de seis puntas. Es otro de los misterios de las estrellas de cinco puntas o pentáculos. Grandes misterios. Pitágoras le confirió gran importancia, tanto en el plano matemático como numerológico mágico. Actualmente gráfica diversas varias leyes matemáticas logarítmicas, de sucesiones, fractales, etc. Es diversas escuelas iniciáticas, conservadoras de los grandes misterios, como los rosacruces y masones, se les confiere grandes cualidades. Se le suele colocar la letra G en su interior, que significa God, Dios en inglés, Gadu, gran arquitecto del universo, Gama, Geo, tierra en griego, Gnosis, conocimiento, sabiduría. Por lo tanto, representa la unión de Dios, del cielo con la tierra, en sabiduría. Son innumerables los grandes misterios que existen, pero muy pocos han llegado a todos. Si se logra penetrar en alguno de ellos, se pueden obtener ciertas ventajas que pueden ser aplicadas a la prosperidad, sabiduría y mayor evolución espiritual. Origen de la letra G. La letra G procede de agregar un pequeño guión a la C que fue hecho en el siglo III a.C. por el romano Espurio carbilio sirviente del cónsul del mismo nombre, a fin de representar un sonido que no tenía símbolo. Es importante resaltar que el número 3 tiene un gran significado en las escuelas esotéricas y la letra G es la tercera letra del alfabeto griego, hebreo, etrusco, copta, caldeo, asirio, gótico y románico moderno. En suma, el pentáculo encierra muchos misterios a ser estudiados y aplicados. No son simples amuletos de la suerte como una pata de conejo, son talismanes o amuletos de profundo significado y que te invitamos a develar los pequeños y sus grandes misterios de esoterismo real. Hace un par de meses tuve un sueño en el cual unos seres me mostraban una estrella de cinco puntas. He seguido mi investigación sobre el significado de lo que representa este símbolo tan antiguo y aquí les comparto un pequeño resumen de los que representa. Por si se les llegara a aparecer también a ustedes. El pentáculo expresa una potencia que es fruto de una síntesis de fuerzas complementarias. 2-3 igual 5. El 2 representa al principio femenino, el 3, la masculinidad significa entonces el matrimonio, la felicidad, la realización, la androginia, la perfección. Signo de unión, de nupcialidad entre el principio celeste menos tres, y el principio terreno de la madre menos dos. Así que no expresa un estado, sino un acto de Ana y Carolus. También conocido como la estrella de cinco puntas, o la estrella de los druidas, la simbólica del pentagrama, o pentáculo, es múltiple. Quizá la más destacable sería su fundamentación en el número 5, que representa la unión entre desiguales. Por un lado el 3, principio impar y masculino, y por otro el 2, principio par y femenino. Su unión simboliza la androginia y, por tanto, aquella unión de opuestos generadora de una entidad mayor, y que es superior al resultado de la suma de las dos anteriores. Integra el grupo y une las partes opuestas, por ello las sociedades pitagóricas lo consideran la apertura de la puerta de la alta ciencia el conocimiento profundo y la vía de acceso al secreto. Se le concedió tal poder al pentagrama que muchos lo consideraron mucho más que un signo de conocimiento, atribuyéndole poderes como imagen de conjuro y adquisición de poder. Por ello algunos sectores oscuros lo utilizan en prácticas satanistas, sobre todo en su forma invertida. Su poder esencial, no obstante, no reside para nada en ese uso. Os lo explicamos a continuación. Para los pitagóricos, el pentáculo o pentagramón significa la salud y el conocimiento. Para Pitágoras de Samos, el número 5 es el símbolo de la perfección del microcosmos. El hombre. Es el número de los dedos de la mano, los cinco sentidos. Representa la totalidad del mundo sensible, concretada en los cuatro elementos más el quinto, el éter, la energía del mundo espiritual. El espacio o éter alberga a todos los elementos existentes, el fuego, la tierra, el aire y el agua, siendo su sustrato, pues dependen de él para moverse libremente. Platón nos instruye acerca de los cinco sólidos o figuras geométricas tridimensionales regulares capaces de inscribirse en una esfera: el cubo, elemento tierra. En cuanto a iconografía religiosa se refiere, el pentagrama representaba para los griegos a la diosa de la salud, Higía, y también para los romanos, a quien llamaban Higia. Vemos en la imagen el principio femenino, mujer, junto con el principio masculino, serpiente. En la cristiandad ha simbolizado a Cristo como el alfa y el omega, el principio y el fin, concretamente en las cinco llagas de Cristo, dos en las manos, dos en los pies y la última la producida por la lanza que le atravesó el tórax. En el islam, representa las cinco columnas de la santidad. En el hinduismo, representan al dios Shiva de cinco rostros. Las medicinas tradicionales de Oriente están basadas en los cinco elementos. Los alquimistas buscan la quinta esencia, es decir, el quinto elemento que permitiría elaborar la piedra filosofal. En la iconografía popular, la literatura y el cine, el elemento cinco se ha usado comúnmente para representar esa quinta esencia o elemento que es capaz de combinar los cuatro elementales para terminar dando forma en un quinto que resuelve. En El Señor de los Anillos, de J.R.R. R. Tolkien, cinco eran los magos blancos, los Istari, encarnados para luchar contra el Señor Oscuro, Sauron, simbolizando el control del éter y de los cuatro elementos, característica principal de la magia. El cineasta francés Luc Besson dirigió y escribió El Quinto Elemento, 1997, filme en el que narra el viaje de una especie de andrógino llamado Lelo en su intento de acabar con una fuerza oscura que amenaza la Tierra. Lelo tiene la capacidad de sintetizar en una sola las fuerzas de los cuatro elementos, convirtiéndose así en un arma de gran poder. También usamos mucho la expresión usar los cinco sentidos cuando queremos llegar a conclusiones a través de una muy acurada recepción de información. A través de lo que captamos somos capaces de deducir y intuir quinta esencia en el pensamiento proporcionada por nuestros receptores. El pentáculo expresa una potencia que es fruto de una síntesis de fuerzas complementarias. 2 3 igual 5. El 2 representa al principio femenino, el 3, al masculino. Significa entonces el matrimonio, la felicidad, la realización, la androginia, la perfección. Signo de unión, de nupcialidad entre el principio celeste menos 3, y el principio terreno de la madre menos 2. Así que no expresa un estado, sino un acto. Por ello, un uso oscuro del símbolo puede producir separación, cristalización, involución, e individualización exagerada. Cada símbolo, como todo en la vida, puede usarse para bien y para mal, y este no es una excepción. No obstante, es inexacto e incierto atribuir su origen al satanismo u otras prácticas oscuras. Es también el símbolo del hombre, tal como Da Vinci lo expresa en su El hombre de Vitruvio. Si un hombre está extendido, con los brazos y las piernas estirados, y con el sexo por centro, su parte superior es igual a su parte inferior, y puede trazarse una circunferencia con un compás, teniendo cada una de estas partes la longitud de un radio. Por ello es símbolo de la manifestación del hombre, al término de su evolución biológica y espiritual. Se propuso explorar las limitaciones físicas y mentales del cuerpo, el dolor y los sonidos del apuñalamiento, los dobles sonidos de la historia y la replicación con esta pieza abramovic comenzó a considerar el estado de conciencia del intérprete una vez que se entra en el estado de rendimiento se puede empujar su cuerpo para hacer cosas que absolutamente nunca podría normalmente hacer los trabajos más conocidos de marina abramovic son sus performances objetos video instalaciones y acciones registradas para dramatizarse en escenografías de fuerte barroquismo conceptual el eje de su producción se halla en su propio cuerpo, un territorio para la experimentación y el cambio, soporte de toda su trayectoria artística. En sus inicios, la artista trabaja en solitario, y tras un breve contacto con las instalaciones sonoras, comienza a realizar sus primeras performances, Rhythm 4, Rhythm 5, 1974, Rhythm 10, 1975, que estuvieron salpicadas por el escándalo. Siguiendo la idea, común a todos los performers, de sentir el mundo a través de la experiencia personal del cuerpo, la artista trató de indagar en los límites de la resistencia moral y física, reflexionando sobre los patrones de comportamiento de la mente y el organismo. Su idea era establecer un diálogo energético con los espectadores. ¿Qué pasaría si el amor de tu vida aparece 23 años después mirándote a tus ojos sin hablar? Esta es una verdadera historia de amor entre una serbia, Marina Abramovic, y un alemán, Ulay. Una pareja de artistas que se conocieron allá por el 76 en Ámsterdam. Fue un amor a primera vista y juntos se potenciaron creativamente dedicándose en cuerpo y alma a hacer performances poniendo el foco en la conceptualización de lo humano. Luego de vivir varios años juntos, vieron que la relación llegaba a su fin y de común acuerdo hicieron la última performance titulada Los Amantes. La idea era que Marina y Yula empezaban a caminar por separado los dos extremos de la Gran Muralla China para luego ya. El ritual es lo que más muestra a esta artista como este. En su primera actuación en Edimburgo de 1973, Abramovic exploró elementos del ritual y el gesto. Haciendo uso de 20 cuchillos y dos grabadoras de cinta, el artista juega el juego de Rusia, en la que jabs cuchillos rítmicos están dirigidos entre los dedos extendidos de la mano. Cada vez que se cortó, se recogería un nuevo cuchillo de la fila de 20 años que había creado y registrar la operación. Después de cortarse 20 veces, se repite la cinta, escuchó los sonidos y trató de repetir los mismos movimientos, tratando de replicar los errores, la fusión de pasado y presente. Ellas encontrarse, abrazarse y despedirse para siempre. Una idea, tenemos que reconocer realmente increíble para terminar con una relación. Luego se separaron por 23 años, hasta que un día Marina realiza en el Mama su performance El artista está presente, que básicamente consiste en mirar durante un minuto y en silencio a todos los que se sentaban frente a ella hasta que de pronto el que se sienta es el mismo Ulay. Sí, 23 años después, sin saberlo, el gran amor de su vida la mira fijamente durante 60 segundos. ¿El resultado? Mírenlo con vuestros propios ojos. Un emotivo encuentro entre dos amores. Pero la verdad es que todo esto es un ritual muy usado en la magia.